Muy buenas, hoy analizamos Hoka Skyflow, una vuelta de tuerca al maximalismo para entrenamiento diario. Esta zapatilla de running integra una combinación única de las diversas tecnologías de la marca. No es una versión más de la Clifton ni se asemeja a la Bondi, e incluso se diferencia de la recién lanzada Skyward X. Sin embargo, su diseño recoge elementos clave de cada uno de esos modelos. El resultado es una zapatilla ligera e innovadora para correr a diario sin importar el ritmo o la distancia. Destaca por su amortiguación y ligereza. Su media suela de un solo compuesto de EVA supercrítica proporciona una pisada reactiva. La EVA supercrítica se considera la espuma de primer nivel en este momento. Se trata de la misma espuma que también está funcionando en el modelo Match. Eso sí, con mucha más cantidad, con lo que ganamos amortiguación pero también peso. Obtenemos una zancada dinámica con un material ligero y resistente. Los espesores, pues 40 mm en la zona del talón y 35 en el metatarso, dando un drop de 5 mm. Y atentos al peso, 244 gramos en el acabado de mujer y 280 gramos en el de hombre, ligeras para unas zapatillas con estos volúmenes y características. Skyward X tiene la misma espuma que Skyflow en una parte de la media suela, pero esta última no integra la placa convexa de fibra de carbono en el centro de la media suela. Su respuesta rápida y eficiente aprovecha parte de la energía producida al correr para lanzar la siguiente zancada, y esto lo posibilita su icónico Meta Rocker, una tecnología diseñada para ofrecer una guía al pie proporcionando una transición rápida y natural de la pisada. El acabado redondeado ayuda a bascular la pisada como una especie de balancín. Encontramos un upper con material Jacquard muy suave, lengüeta y cazoleta bien acolchadas y con un sistema de soporte conocido como Active Foot Frame de Hoka, tecnología de diseño utilizada en sus zapatillas para ofrecer mayor estabilidad sin necesidad de añadir elementos adicionales. En lugar de colocar el pie sobre la entresuela como es habitual en muchas zapatillas, el Active Foot Frame permite que el pie se asiente como si estuviera encajado dentro de la estructura de la zapatilla. Esto crea un efecto de cuna que envuelve el pie y lo mantiene en su lugar durante la carrera, ofreciendo soporte y estabilidad sin sacrificar la comodidad ni aumentar el peso de la zapatilla. La suela cuenta con una cobertura de goma estratégica que proporciona un peso mínimo y además asegura una mayor durabilidad. Ofrece un agarre fantástico en todo tipo de superficies, incluso en asfalto mojado. No olvidemos que estamos hablando de un modelo de entrenamiento y este caucho ayudará a alargar la vida útil. Los seguidores de Hoka están de enhorabuena con este lanzamiento, un modelo que podemos utilizar en la gran mayoría de los entrenos semanales, que nos aportará amortiguación extra bajo los pies y el ADN característico de Hoka. Más madera para el catálogo de entrenamiento diario de Hoka, que sigue con su ritmo imparable de crecimiento. Y para terminar, el precio de venta al público de las Hoka Skyflow es de 170 euros. ¡Un saludo y hasta pronto!